¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y esto es Estilocracia y es un gusto saludarlos como siempre. Y ¿sabe qué? Me gustaría conversar con ustedes algo que me está ocurriendo recientemente. Miren, el uso de el usted en lugar de el tú durante años ha sido siempre una forma de respeto o una forma más bien de barrera. De barrera entre desconocidos o entre personas que no quisieran ser tan cercanos o que no quisieran llevar una relación como demasiado familiar, demasiado informal con alguien. Es decir, usted no puede llegar a con un juez. Con un juez de lo penal, por ejemplo, a discutir un asunto hablándole de tú al juez. Porque primero que el juez lo va a descalificar si usted comienza hablándole de tú. Segundo, que no sería lo correcto porque incluso en asuntos legales la forma de dirigirse a los demás es todavía más relevante que en asuntos informales o coloquiales. Por eso ahora quisiera yo hablarles acerca de es de esto de el usted y el tú. Porque insisto, el usted siempre fue una forma de guardar la distancia y de guardar el respeto a alguien con quien uno no quiere estar familiarizado o con quien uno no tiene por qué sentirse como en tanta confianza. Porque yo no le quiero dar la confianza. ¿Me explico? O sea, yo no quiero darle a alguien la confianza de que me diga que qué chistoso me veo porque no tengo pelo. Por ejemplo, yo no quiero darle esa confianza. Pero si yo comienzo toteándolo y bromeándolo, si dirá, ay, se te ven re bien tus pantalones de cuadritos, automáticamente le estoy abriendo la puerta para que el otro se sienta con derecho a decirme que chistoso me veo yo sin pelo. Y como yo no quiero que eso ocurra, tengo que utilizar fórmulas coloquiales de conversación, fórmulas normales, que establezcan una barrera de respeto o una barrera de diferenciación en las formas de tratarnos. No en tanto a una cuestión de clasismo, sino a las formas de tratarnos. Porque, insisto, no hay razón ni sentido alguno práctico de concederle a alguien la suficiente confianza que no sabemos si se la merece. ¿Por qué habríamos de darle este punto de confianza a un desconocido o alguien que evidentemente sabemos que no va a responder adecuadamente a nuestra forma habitual de tratarnos con los demás? Es decir, usted dele la oportunidad de hablarle de tú o de tutearse con, no sé, con alguien que usted considera que no le va a responder adecuadamente. Mejor no le dé esa oportunidad y empiece comenzando por hablar de usted y no de tú. Eso se lo digo porque incluso a mí sí me llega un poco a molestar que gente que me llama por teléfono sin conocerme, regularmente no contesto telefonemas que no conozco. De hecho, cuelgo y le mando un mensaje a ese teléfono diciéndole, sea tan amable usted de comunicarse por mi correo. Y les dejo mi correo. Pero regularmente no estoy de acuerdo en que alguien que yo no conozco me tutee. ¿Por qué? Porque no. Porque mire, no es lo mismo como el you en inglés. Porque las personas de habla inglesa, mediante la inflexión de la voz, distinguen el usted del tú, aunque usen nada más el you. Ahí no hay un usted, salvo que en lenguajes muy antiguos como los de Shakespeare, que podría hacerse una distinción mediante otro tipo de pronombres. Pero en el yo no hay mayor diferencia excepto la inflexión de la voz. Ah, pues miren, esto se los digo porque yo creo que tenemos que habituarnos a usar el usted y el tú. Igual que como las personas de habla inglesa utilizan matizando el you para diferenciarlo de un tú de un usted.
Porque créanme, el usted y el uso del usted, aunque parezca fuera de moda, aunque parezca que ya no existe, sí existe y sí debe de existir. Todavía no se extingue. De verdad, todavía no se extingue. Yo quiero ver qué le ocurre a usted si un día le conceden una entrevista con un ministro plenipotenciario de la corte y llega usted diciéndole, ¿cómo estás, Milik? Yo quiero ver si de verdad lo recibe. Porque igual que en ese momento le dice, ¿sabe usted? Hágame el favor de entenderse con el portero de aquí de la judicatura o de aquí del magisterio, porque conmigo no se va a entender así. Es lo más probable. Porque además hay que establecer esa distancia. Mire, si usted no la establece, quiere decir que no existe. Y yo no creo que usted quiera que no exista esa distancia con desconocidos que usted no sabe ni quiénes son. Y no tanto por juzgar su apariencia. Yo creo que usted no debe concederle el tuteo. Lo mismo a un hombre o a una mujer perfectamente bien vestidos que a una persona que toca su puerta para ofrecerle servicios de plomería. No, ambos merecen el respeto de parte de usted hacia ellos. Y usted se va a ganar el respeto de ellos hacia usted para comenzar, o comenzando con el uso del usted y aboliendo el tuteo, porque no es indispensable para entenderse con la gente. Es decir, no es una muestra de civilización, como tampoco es una muestra de ser muy desenfadado o una persona interesante. No, el uso del tú en lugar del usted solamente nos revela a alguien que no está acostumbrado o que desconoce el usted. Y yo creo que la gente joven, la gente de estas generaciones que nacieron después de 1990, pues a lo mejor entre ellos crecieron hablándose de tú. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que en la escuela de mis hijas, los niños, incluso de primaria y secundaria, tuteaban a los maestros y viceversa. Bueno, yo estudié, ya lo digo, en el Tepeyac, que era la secundaria y la prepa y la primaria. Si tuteábamos a un maestro nos podía ir muy mal. Solamente tuteábamos al encargado de los balones y los instrumentos de deporte, que se llamaba Miguel en de deportes, y ese era nuestro amigo. Entonces pues, era al único que tuteábamos. De allá en fuera no podíamos tutear a nadie porque no lo permitían. Porque quedaba automáticamente establecida la diferencia entre alumnos y maestros, entre alumnos y personal administrativo de la escuela. No se podía, no podíamos tutear. Y yo creo que esa es una práctica a la que debemos volver. Mientras no exista una forma como en el inglés, de que el you, que lo mismo es you, que es usted que tú, se diferencie por la inflexión, por la pronunciación y por todo el contexto, por el uso del lenguaje, porque es un lenguaje matizado de una manera diferente a como se matiza el lenguaje español. Eso es lo que puede hacer la diferencia. Yo creo que debemos estudiarla, debemos entenderla bien, porque es muy importante que lo hagamos. Mire, el usted es una muestra de respeto que usted le confiere a la persona con quien usted está hablando. La otra persona puede lo mismo responder positivamente y acceder al uso del usted, o bien puede ser mucho más relajado y decirle, me parece que somos contemporáneos, coetáneos, o que vamos a hacer lo mismo, que somos congéneres, o que somos miembros de la misma cofradía, y creo que podemos eliminar el usted para cambiarlo por el tú coloquial, que nos va a permitir entendernos mejor, solamente en ese caso. Pero si no, si está usted con desconocidos o con personas con quienes solamente va a entrar una operación, una negociación, una entrevista cualquiera, y no va a haber más nada en la vida con ellos, yo creo que el usted es un asunto, es una fórmula indispensable para conversar y para entenderse. Yo creo, y yo los convoco a todos ustedes, estilócratas, a usted, amigo estilócrata, a usted, amigo estilócrata, y a todos los visitantes que nos hacen favor de ver este canal, que no lo olviden y que vuelvan al uso del usted, porque el uso del usted es
tanto una barrera como una muestra de respeto de uno hacia los demás. Si los demás le quieren conferir a uno esa misma fórmula de respeto, pues es asunto de ellos. Si no saben usarlo, pues no lo van a usar. Pero si sí saben usarlo, el que nosotros lo usemos les hará de alguna manera a usarlo recíprocamente. Y eso nos va a permitir llevar una relación inicial armónica. Hasta que, como se dice coloquialmente, rompamos el tuteo. Entonces cuando ya se rompe el turrón, así decían mis abuelitos y mis tías, cuando se rompe el turrón, pues ya nos hablaremos de tú. Pero mientras tanto, el usted es una fórmula de respeto que yo obsequio o confiero a quien está conversando o tratando algo conmigo. Eso es todo, amigos, por esta ocasión, en este pequeño segmento de Estilocracia para ustedes, con mucho gusto. En la caja de comentarios hagan el favor de dejarme ustedes sus opiniones, porque sus opiniones son muy valiosas. Y yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes, y que entre ustedes, los jóvenes, el usted casi que ha quedado abolido. Pero a pesar de eso, y aunque yo no les propongo que con quienes ustedes ya se hablen de tú, se hablen de usted de hoy en adelante, porque sería inútil, o sea, sería un poquito absurdo incluso. Pero sí que consideren la posibilidad de usar la fórmula de usted con personas, lo mismo más jóvenes de su edad o menos jóvenes que ustedes, que utilicen el usted como fórmula inicial de conversación, porque, insisto, en primer lugar es una barrera. Es un límite que se fija muy claramente. Y en segundo lugar es una fórmula de respeto de usted hacia los demás y de los demás hacia usted. Amiga estilócrata, amigo estilócrata, esto es todo lo que va por lo pronto en esta cápsula. Sean ustedes siempre bienvenidos a Estilocracia.